Dientes renales, ya volvemos. Hoy hablaremos sobre los mitos que tienen los pacientes en hemodiálisis o en la diálisis, como se le conoce. El primer mito es: los pacientes que se dializan cuando ingieren comida durante la sesión, ellos creen que la máquina les saca la comida. Eso es un mito, es una mentira. ¿Por qué? La máquina no saca la comida del paciente cuando la está ingiriendo inmediatamente durante la sesión, ya que dicha comida necesita ser procesada para poder llegar a la sangre y así la máquina poder sacarla. Por eso se les recomienda que deben de venir a los del primer turno bien desayunados y desayunar una hora o una hora y media antes de ingresar a la sesión. A los pacientes del segundo turno que deben de almorzar, deben de venir bien comidos de la casa. Otro mito: los refrescos gaseados que existen en el mercado suben la presión. Eso sí es una realidad, no es un mito. Sí sube la presión, pero hay una diferencia entre los pacientes que ya se encuentran en diálisis y los que no están en diálisis, ya que dichos refrescos en los pacientes en diálisis no solamente les incrementa la presión, les hace que retenga más líquido y que es imposible sacarlo durante la sesión de hemodiálisis. Otro mito es: si yo como carnes rojas o como remolacha, hígado, ¿me sube la hemoglobina? No, eso es una mentira. Existen tres medicamentos que se utilizan en los pacientes renales para subir la hemoglobina. ¿Cuáles son? El ácido fólico, el sulfato ferroso y la eritropoyetina. Y recuerda, estos fueron los mitos que tienen los pacientes en hemodiálisis y siempre, ante todo, debes de consultar con tu nefrólogo de cabecera para realizar los mejores cambios y para mejorar tu salud y tu calidad de vida durante la diálisis. Diálisis de Honduras, brindando calidad de vida desde 1999.